Yo creo que el problema es la instrumentalización que hace el Partido Popular de la Cámara Alta, del Senado. El Senado debería ser la Cámara Territorial. Y en este momento lo que hace el Senado es impedir, entre otras cosas, que el presidente de la Generalitat Valenciana pueda comparecer para hablar de financiación autonómica. Y lo que están haciendo es partidizar absolutamente el Senado. Frente a esta posición, que lo que quiere es frenar, confrontar, es evidente que hay que buscar todos los caminos para intentar que finalmente el gobierno pueda presentar un presupuesto y que finalmente los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Que un gobierno a lo que se debe dedicar fundamentalmente es a facilitar la vida a las personas. Y el Partido Popular en este momento lo único que intenta es boicotear la acción del gobierno de todas las maneras posibles que tiene a su alcance. Y yo entiendo que hayan políticas diferentes. Lo que no entiendo es la política del boicot. Y frente al boicot hay que buscar con inteligencia cualquier salida para superar esa barrera frentista absurda, irracional, que plantea el Partido Popular.